Queridos hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta celebración eucarística en que vamos a orar por la salud de Óscar Cataño, intención de su esposa, hijos y familiares. Hoy a la luz de esta palabra pedimos del Señor su bendición, su presencia, su salud, su bienestar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor de la paz, de la bendición, de la vida plena, esté con ustedes. Y al iniciar esta celebración, hermanos, le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de entrar en su corazón, de descansar en Él, de colocar en Él todas nuestras necesidades, de suplicar su amor y su ternura. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo has infundido los dones de la caridad en el corazón de tus fieles, concede a tus hijos, hoy de manera especial a tu hijo Óscar, por quien oramos, la salud del cuerpo y del alma, para que te ame con todas sus fuerzas y cumpla gustoso tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: miren, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, que nadie se acuerde más de lo pasado ni vuelva a pensar en lo que fue. Mejor alégrese por lo que estoy a punto de crear, y esa será una alegría que no pasa. Sepan que voy a crear una Jerusalén feliz, con una población llena de alegría. Yo mismo me sentiré feliz por Jerusalén y me alegraré con mi pueblo. Ya no se volverá a sentir en ella llanto ni gemido. Ya no habrá allí recién nacidos que se mueran, ni viejos que no completen sus años. Morir a los 100 años será morir joven y no llegar a esa edad sería una maldición. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñedos y disfrutarán la cosecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos, te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me hiciste revivir. Queridos hermanos, el Señor está con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
Gloria a ti, Señor. Después de pasar 2 días en Samaria, salió Jesús para Galilea. Jesús mismo había dicho que un profeta se queda sin honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, lo recibieron bien los galileos, pues habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta en Jerusalén, ya que ellos también habían ido a la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír decir que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo y le pidió que bajara allá y curara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no ven milagros y prodigios, no creerán jamás. El funcionario le insistió: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contestó: regresa, tu hijo está vivo. Creyó el hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. Iba ya bajando a Cafarnaúm cuando salieron a encontrarlo los criados y le dijeron que su hijo estaba vivo. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde le pasó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa hora le había dicho Jesús que su hijo estaba vivo y creyó él con todos los de su casa. Esta fue la segunda obra reveladora de Jesús y la realizó cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les decía al inicio de la celebración que al venir hoy a orar por la salud de Óscar a la luz de esta palabra, es recordar que la última experiencia, que la última palabra que Dios dirige al hombre siempre se juega en el terreno de la vida, en el terreno de la esperanza, en el terreno de un volver a comenzar, en el terreno de la novedad de lo que significa su actuar en nuestro corazón. Que cuando abrimos la vida a Él, cuando nos colocamos en sus manos, tenemos una mirada nueva sobre lo que nos va aconteciendo, sobre lo que vamos viviendo, sobre lo que vamos encontrando. La experiencia de la fe no nos quita el sufrimiento, pero sí nos regala una mirada absolutamente nueva sobre el mismo sufrimiento, sobre la vida. Hace que cada espacio, que cada realidad, que cada experiencia se lean siempre en clave divina y bajo la mirada de Dios mismo. Por eso es creer, como decía el profeta Isaías, que Dios sí es capaz de hacer nuevas todas las cosas, que el que nos creó nos acompaña, nos sostiene, nos bendice, nos lleva de su mano, que Él cuida de cada uno de nosotros y que cuando terminan nuestras fuerzas, cuando los seres humanos experimentamos el límite, entonces entra con fuerza la obra divina. Allí Dios actúa, su palabra cura, su palabra sana, su palabra salva, la fuerza de su amor transforma la vida y transforma el corazón. Por eso hoy este evangelio nos dice que lo que Jesús hace no es simplemente un evento particular, sino realiza obras reveladoras de cómo Dios interviene en la historia humana y cómo cuando se acerca cada uno de nosotros definitivamente nos da lo que necesitamos. Dice Santa Teresa de Jesús: nosotros le pedimos a Él como lo que somos, pero Dios nos da como quien es Él. Y efectivamente en su corazón para cada uno de nosotros siempre está la vida, la misericordia, todo aquello que nos recuerda que somos sus hijos. Pues bien, Óscar, hoy al orar por ti le vamos a pedir al Señor que descienda la fuerza de su espíritu sobre tu vida, que Él te colme de su luz, de su paz, de su bienestar, de su salud, que Él sea tu fuerza, tu todo, tu certeza, tu norte, la palabra que deje paz, descanso y sosiego en tu corazón. Amén. Y hoy aquí en el altar vamos a colocar la vida de Óscar y con San Juan de la Cruz en este bello poema le vamos a decir al Señor que creemos en Él, porque cuando pasa por nuestra vida toca el corazón y hermosea definitivamente nuestra existencia. Sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de hermosura. De hermosura con sola su figura.
estos sotos con presura y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de hermosura. Hermanos, para que este sacrificio de todos nosotros, hoy hecho acción de gracias por la salud de nuestro hermano Óscar, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Apiádate, Señor, de nuestros familiares y amigos por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que obtengan la gracia de tu bendición y sean colmados de tu amor y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor, mis hermanos, está con todos ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios Padre Santo y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso hoy te suplicamos que bendigas y santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien todos somos hijos tuyos, porque Él mismo llegará la hora de ser glorificado por ti, Padre Santo, estando a la mesa con sus amigos, tomó pan en sus manos, te dio gracias con la plegaria, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, te dio gracias de nuevo y lo entregó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor amado, al caer de la tarde, queremos presentarte la vida de Óscar. Queremos suplicar para él tu salud, tu bendición, la fuerza y la presencia bienhechora de tu Espíritu. Que hoy, Señor, pase sobre su vida regalando tu bendición, tu gracia, tu presencia. Tú nos has dicho que si el afligido te invoca, tú lo escuchas, y por eso hoy nos colocamos en tus manos. Suplicamos tu compañía, tu amor, la fuerza de tu misericordia. Tómalo en tus manos, cólmalo de plenitud y de gracia. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, reunidos, celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de bendición y te agradecemos porque una vez más nos has reunido en tu presencia. Humildemente te suplicamos que el Santo Espíritu congregue en la unidad a cuantos hoy participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. A ti, Señor, entregamos tu iglesia, al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo y a todas las personas de buen corazón que trabajan por tu pueblo.
Bendice en este día la vida y la salud de tu hijo Óscar. Cólmalo con la fuerza y la paz que provienen de tu espíritu. En tus manos también encomendamos a los hermanos que ya nos preceden en el signo de la vida y que hoy gozan de tu presencia. Ten misericordia de cada uno de nosotros reunidos en ti y con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que con ellos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Óscar, querida familia, orar el Padre Nuestro significa recordar que hay un amor que en todas partes nos espera y una misericordia que nos colma de vida y de esperanza. Por eso hoy, orando por ti, te colocamos en las manos del Padre Dios y a Él lo invocamos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo lo que nos lastima, nos hace daño y danos en esta tarde paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor amado, que hoy vuelves a decirnos que nos amas, que nos cuidas, que nos acompañas. Confiados en esa promesa de vida, queremos suplicarte los dones de la paz y de la unidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Señor, fuente de paz y de bendición, reciban un fraterno y cálido saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, Óscar, este es Cristo el Señor resucitado, el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos lleva siempre de su mano. Felices cada uno de nosotros invitados hoy nuevamente a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tu
Oscar, y esta tarde te vamos a colocar a la presencia y en el corazón de Santa María Virgen y vamos a suplicar de ella su intercesión sobre tu vida, sobre tu salud. Y juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Una feliz y bendecida noche para todos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día.